Tanto fue el amor de esta inglesa por su mula que decidió cremarla y conservar las cenizas con ella. Donde hay mulas, yo quiero ir a conocerlas. Por eso estoy en Inglaterra, conociendo las mulas de acá, para ver la diferencia con nuestros mulares. Pero no solamente mulas conozco, sino que también conozco personas que tienen mucho amor por sus mulares, como la señora Jill. A ella se le murió su mula y la mandó cremar. Acá, en estas cajas, están las cenizas de la mula. Señora Jill, cuéntenos por qué mandó cremar su mula cuando murió. Well, I decided to have him cremated. I suppose, first of all, because I wanted him still to be with me when I go. But he was very special, and I did an awful lot with him. Someone once said to me, well, he's all right, Jill, but you'll never do anything with him, and I proved them wrong. And, well, I don't really want to leave him behind, I suppose, when I go. So he will come with me. Entonces, ¿qué va a pasar con las cenizas? Well, he'll still be in that box until I go, and my son has promised me that he will he'll make sure that he comes with me when I'm buried. He was with me an awful lot before, doing the shows, doing the driving, doing the pack work, and the parades that we did, and the show stand, so I want him still to be with me, and possibly Margarita as well. Yo no me canso de aprender sobre los mulares. Y acá me he encontrado con una persona, una señora que verdaderamente le ha tenido amor a sus mulares. También nos dice que la mula Margarita quiere cremarla el día que se muera, porque quiere juntar las cenizas de sus mulas con la ceniza de ella. Esta es una verdadera historia de amor de una persona que sí ha sabido amar a los mulares. La Asociación Británica de Mulas está constituida por 120 entusiastas amantes de los mulares. Cada año se reúnen para compartir un fin de semana de competencias, paseo y diversión. El número de mulas de silla en este país no asciende a los 50, pero aunque son muy pocas, la sociedad promueve el conocimiento y amor por los mulares. Este año, tres de las mulas de la asociación están participando en la famosa serie Paul Dark de la BBC de Londres. Ellas son Tía, Chico y Polo, que a sus 36 años no solo es estrella de televisión, sino famoso en las calles de Londres. Estamos en Londres, una de las ciudades más fascinantes del mundo, llenas de arte, tecnología, historia y donde también las mulas tienen un lugar muy especial. Veamos. Las mulas cumplieron un papel muy importante en el Reino Unido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy es el único equino que sigue en combate con el ejército inglés, prestando su servicio de animal de carga, llevando municiones y comida donde los vehículos y helicópteros no llegan. Más de 350.000 mulares fueron usados en la Primera Guerra Mundial y más de 150.000 en la Segunda. La leyenda que hay en este monumento dice: animales en la guerra. Este monumento está dedicado a todos los animales que combatieron y murieron al lado de las fuerzas británicas y aliadas durante las guerras y campañas a través de todos los tiempos. Estamos en pleno centro de Londres. Hasta acá han transportado a Polo para rendir homenaje a los animales que combatieron y murieron en la guerra. Cada año, las diferentes asociaciones protectoras de animales se reúnen en este monumento para honrar las mulas, caballos, elefantes, camellos, perros y palomas, y todos los animales que murieron ayudando a los soldados en combate. In times of peace, they have served us loyally and
and suffered alongside us, sadly, in times of conflict. And those times stretch back to the Bronze Age, when in the Near East, tribesmen conceived of the notion of yoking a horse and creating a chariot, and as such, they routed their opponents. Since that time, and through most of humans' recorded history, we have used animals to assist us. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial también asisten al homenaje para sus animales de compañía en batalla. Polo nos acompaña a celebrar al pub más cercano, creando mucho interés en los transeúntes de Londres. Pero ni Polo se salva de los estrictos agentes de tránsito de esta ciudad y le imponen una multa por estar parqueado en el andén.